por lo cual las imágenes y videos se utilizarán con fines de difusión. Para más información, consulta el aviso integral disponible en nuestro portal de internet www.congresoqroo.gob.mx en la sección Avisos de Privacidad. Les recordamos a los medios de comunicación que está prohibido el uso del flash fotográfico con la finalidad de conservar el mural. Sean todos bienvenidos. Cedemos el micrófono al licenciado Rafael López Saavedra, vocero del Congreso del Estado de Quintana Roo. Muy buenos días, compañeros y compañeras de los medios de comunicación. El día de hoy, en este ejercicio de información, se darán a conocer puntualmente los detalles del recorrido encabezado por el diputado presidente Eric Gustavo Miranda García el pasado 24 de septiembre al punto de unión territorial en los límites de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Para ello, tendremos también una importante presentación, la cual estará dirigida por el licenciado Arturo de Jesús Coral García, quien es el representante del Poder Legislativo en la controversia de los límites territoriales del Poder Legislativo, a quien damos la bienvenida. Licenciado, por favor, bienvenido. Esta presentación lleva por nombre los límites territoriales y la cartografía electoral. Asimismo, damos la bienvenida al licenciado Marco Antonio Ramírez Canul, autor de la música del himno de Quintana Roo. Bienvenido. De igual manera, damos la bienvenida y saludamos con mucho gusto al presidente Reinaldo Blanco Baeza, presidente del Comité Pro Defensa de los Límites del Estado de Quintana Roo. Bienvenido. De esta manera, cedemos el micrófono al diputado presidente Eric Gustavo Miranda García. Gracias. Buenos días, amigos de los medios de comunicación. Veo un poco menos amigos hoy. Espero que la lluvia no les haya afectado a todos. Hoy les vamos a platicar sobre esta excelente comitiva, este equipazo con el que fuimos todos los amigos, Marcos, Reinaldo, todos los miembros del comité, licenciado Arturo, el respaldo por la dirección jurídica del Poder Ejecutivo, miembros del Poder Judicial y desde luego que los que se sumaron a esta visita. Fue una anécdota y una historia preciosa desde el momento en el que llegamos a José María Morelos hasta que logramos encontrar este punto PUT, este punto de unión territorial. De ahí cantamos el himno a Quintana Roo, nos llovió justo cuando estábamos cantando, fue un momento un poco extraño para los que estábamos ahí. Inclusive veíamos ahí en algunas fotografías algunos pájaros, algunas imágenes raras que creíamos que eran ovnis, ¿verdad?, de los campechanos. Pero en fin, fue una visita exitosa. Vamos muy bien en cuanto a los avances jurídicos. El licenciado Arturo Corales dará los detalles técnicos. El día de hoy estamos enviando a la Suprema Corte 27 pruebas de carácter cartográficas. Llevamos a un equipo técnico para dar fe a todo esto. Estará un notario también dando fe al punto PUT, asegurándonos de que no vayan a remover este punto de unión territorial y este emblema histórico, y vamos a seguir avanzando en cuanto a esta lucha por nuestros límites
territoriales. Así que sin ceder tanto, sin usar tanto la palabra, le cederé la voz al licenciado Arturo para darnos la presentación. Muy buenos días. Contribuyendo con el ejercicio de comunicación que está llevando a cabo el diputado Gustavo Miranda, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, me voy a permitir exponer a través de una presentación algunos puntos sobre los límites territoriales y su incidencia en la cartografía electoral. Les voy a pedir de que en esta lámina o diapositiva que tenemos a la vista mantengan la atención en lo que es el sitio PUT, que es el vértice de intersección de las líneas que dividen a los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, y el segundo punto es esa línea que desciende hacia abajo, hacia el sur, hasta encontrar el paralelo que divide las repúblicas de México y Guatemala. Aquí pueden observar este mapa, que es el que se usó como parte de la iniciativa. Era un proyecto que luego se graficó ya bien, pero este mapa corresponde al territorio que se le asignó a Quintana Roo en su creación en 1902. Ahí también pueden observar claramente dónde está el vértice de intersección, el sitio PUT, y cómo desciende hasta encontrar el paralelo entre las repúblicas de México y Guatemala. Esto que tienen a la vista es el diario oficial del 24 de noviembre de 1902, en el que se publica el decreto de creación del territorio federal de Quintana Roo, y ahí se describe la superficie territorial que corresponde a Quintana Roo. Posteriormente, en 1931, se reforman los artículos 43 y 45 constitucionales y se suprime el territorio federal de Quintana Roo, dividiéndose en dos partes, la zona norte y la zona sur, siempre partiendo esa línea de división de PUT hacia la Bahía de la Ascensión, asignándose la parte norte al estado de Yucatán y la parte sur al estado de Campeche. Posteriormente viene otra reforma, este es el periódico oficial de 1931, Posteriormente, en 1935, se vuelven a reformar los artículos 43 y 45 de la Constitución Federal y se reintegra el territorio de Quintana Roo. Y se dice ahí de que los estados, esas porciones que se les había asignado a Yucatán y a Campeche en 1931 regresan a formar el territorio de Quintana Roo, íntegramente como estaba antes de 1931, o sea, el que se le asignó en 1902. La última reforma que ha tenido en materia de límites, los artículos 43 y 45 de la Constitución Federal, fue la del 8 de octubre de 1974, mediante el decreto que erige el territorio federal de Quintana Roo en Estado libre y soberano. Ahí en ese decreto, en el artículo segundo transitorio, se establece que el Estado de Quintana Roo conservará la extensión y límites que tenían, hablando en la actualidad de esa época de 74. O sea, que vuelve a remitir al mismo territorio la extensión y límites que se le asignó en 1902. En esta secuencia podemos observar de que hay una continuidad en la evolución histórica constitucional del territorio de Quintana Roo, que sus límites y su extensión no han sido modificados o alterados a lo largo de toda la historia.
Aquí es como quedó prácticamente descrito el territorio de Quintana Roo. Se sigue manteniendo PUT, o sea, el vértice cerca de PUT, como punto de intersección de las líneas que dividen a los tres estados de la península. Se sigue manteniendo la línea que desciende del sitio PUT en Sur Franco hasta encontrar el paralelo que divide a las repúblicas de Guatemala y México. Este sitio PUT se acredita, entre muchos otros documentos cartográficos, históricos, arqueológicos, por mencionar algunos, aquí subrayamos lo que a través de la investigación se ha encontrado en bibliotecas o en archivos públicos incluso de Yucatán y de Campeche, ahí se mencionan algunos de ellos, donde por último, en el último párrafo pueden ver de que se reconoce el punto PUT como vértice de intersección de los tres estados de la República. En 1921-1922, se conformó una, más bien, la Comisión Geográfica República, que contaba con una dirección de estudios geográficos dependiente del gobierno federal, llevó a cabo una serie de trabajos en el sitio PUT y construyó ese monumento para señalar precisamente el vértice de intersección de los tres estados de la República. Como anécdota, se puede decir que en ese sitio, esa comisión que fue encabezada por el ingeniero Manuel Medina, hizo esas mediciones de manera astronómica. ¿Qué quiere decir? No usó GPS, no existía cuando eso. Estuvo observando durante tres noches la posición de las estrellas y con los instrumentos de esa época, que eran muy rústicos, fijó las coordenadas en ese monumento y se le adhirió una placa que es lo que ven ese deterioro que presenta, es porque esa placa fue arrancada en algún momento, desprendida del monumento, y así fue. En 1997 se hizo una medición con GPS, ya con aparatos más modernos, y la diferencia que hay en segundos, grados, minutos, segundos, es mínima. Es admirable ese trabajo que hicieron en 1922, el ingeniero Manuel Medina, y en esa comisión participó representantes de Yucatán y de Campeche. En ese año de 1922, en septiembre, el Congreso del Estado de Campeche aprueba ese monumento como vértice de intersección de los estados de Yucatán, Campeche y el territorio de Quintana Roo. Días después, hace lo mismo Yucatán, su congreso local aprueba ese mismo monumento como vértice de intersección. Y hasta ahí todo está bien, pero está entendible, ¿no? Hay un decreto, todos, un decreto de 1931, un decreto de 1935, el decreto del 8 de octubre de 1974. Hay estos trabajos técnicos que determinan con precisión cuál es el punto de intersección entre los tres estados. ¿Pero qué hace el INEGI? El INEGI hace esto. Modifica, altera los límites territoriales de Quintana Roo. Desde que lo venía haciendo dos décadas anteriores. A la izquierda es un mapa oficial del INEGI, a la derecha es una ilustración simple donde el INEGI dice, en línea roja son los límites que dividen a los tres estados de acuerdo a la Constitución de Yucatán, en línea amarilla de acuerdo a la Constitución de Campeche y en línea oscura según la Constitución de Quintana Roo. O sea, nunca toma en cuenta las reformas constitucionales que dieron origen y mantuvieron
el territorio de Quintana Roo a lo largo de la historia. Y ahí fue generando una confusión que se refleja como dato más reciente en el Censo de Población y Vivienda de 2010, en el que el INEGI excluye del territorio de Quintana Roo 191 localidades esparcidas o distribuidas a lo largo de nuestra colindancia con Campeche y Yucatán, que en ese entonces era habitada por 27.581 quintanarroenses. ¿Y qué dice el INEGI al respecto? En ese momento hubo una controversia constitucional que promovió Quintana Roo en contra del INEGI, y el INEGI reconoce que no tiene facultades para determinar límites políticos territoriales, aunque lo está haciendo. Que los límites territoriales están pendientes por definir y resolver, porque hay un conflicto de límites, dice. No hay ningún conflicto de límites, la Constitución es clara. Quienes causan el conflicto de límites es Campeche al crear el municipio de Calakmul, Yucatán al reformar su Constitución de manera posterior a la erección del Estado de Quintana Roo, y el INEGI. ¿Y cómo impacta esto en la cartografía electoral? Es facultad, de acuerdo al artículo 41 de la Constitución, es facultad del Instituto Nacional Electoral determinar la geografía electoral y el padrón de electores. Pero para ello, su suministro de datos es lo que son los datos que genera el INEGI, porque es facultad del INEGI generar ese tipo de datos. Entonces, sobre bases falsas, el INEGI ha estado generando datos y con ellos surtiendo instituciones, entre otras al INE, que luego repercuten en la cartografía electoral, repercuten en el voto activo y pasivo de los ciudadanos quintanarroenses que habitan en esa zona, repercute en sus derechos políticos electorales en general, además de otros derechos que puede decir derechos humanos, derecho a la educación, derecho a la salud, pero en este caso concreto, en sus derechos políticos electorales. No les permite, por la indefinición geográfica que está generando el INEGI y Yucatán y Campeche, junto con Yucatán y Campeche, que se construya por cada ciudadano un vínculo político con un área geográfica determinada. Eso le impide poder elegir a sus autoridades y formar parte de esas autoridades. Dos derechos fundamentales que se les está impidiendo. Hasta aquí llega mi intervención. Quedo a su disposición. Gracias. Bueno, pues como vieron, el licenciado Arturo es uno de los que están al frente de esta batalla por ya muchos años. Me atrevería a decir probablemente nuestro mejor elemento jurídico, hablando específicamente de este tema, es el licenciado Arturo. Quisiera destacar que la visita que hicimos es la visita más importante que se ha hecho a lo largo de esta lucha histórica que lleva ya muchos años. Fuimos representantes de los tres poderes, desde luego los jurídicos, que son los que a veces no vemos, pero están al frente de la batalla, tanto elementos del poder judicial como del poder ejecutivo. Fue el Comité Pro Quintana Roo, que llevan años en esta lucha, que cada año visitan el punto PUT y que están con la sociedad siempre empujando y generando ese arraigo. Estuvo el maestro Marcos como creador intelectual de la música del himno, para tocar el himno ahí en el punto PUT, que fue algo histórico, un momento único. Llevamos la bandera de Quintana Roo, que quién mejor que el licenciado Arturo para cargarla. Le decíamos Juan Escutia al licenciado, colocando la bandera de Quintana Roo, y desde luego su servidor como representante del Poder Legislativo. No debemos de pasar
por desapercibido esa visita que hicimos. Vamos a seguir impulsando jurídicamente como ya lo ha venido haciendo los tres poderes. Sí destacar que en el último año se ha avanzado, yo creo que más que en los últimos 10 o 11 años. Estamos sumando investigadores, estamos sumando pruebas cartográficas, pruebas geográficas. Vamos mucho mejor que los otros dos estados y la historia nos hace justicia. ¿Qué nos toca impulsar para continuar esta lucha? Elevarlo a la parte política, pedirles a ustedes el apoyo para que se impulse por la parte mediática y social. Hoy estamos firmando un convenio con el Tribunal Electoral hablando de los derechos político-electorales y vamos a aprovechar para tocar el tema del INEGI. ¿Cómo vamos a impulsar para que esas 20,000 gentes que viven en esta zona limítrofe tengan derecho a votar y por ende derecho a participar, que son dos derechos fundamentales? Vamos a hablar con el Instituto Electoral para ver cómo podemos ir ubicando casillas y hacer a esta gente partícipe en la vida electoral de Quintana Roo y por ende en la historia de Quintana Roo. Vamos a continuar con la parte de lobbying, directamente en la Corte, en el Senado, en la Cámara de Diputados, y no vamos a dejar esta lucha porque estoy seguro que la historia nos va a dar la razón y muy pronto. Así que le cedo la voz al maestro Marcos para que nos cuente un poco la anécdota y cómo estuvo la visita. Con su venia, señor presidente, le agradezco mucho la invitación a este foro importante, más para medios. Antes que todo, buenos días a todos ustedes. Es importante para los que estamos asentados aquí en este nuestro hermoso estado, tanto los originarios como los adoptivos, que aportemos, que demos, que protejamos nuestro territorio. Yo considero que nuestro territorio ha sido uno de los máximos logros, la creación de nuestro territorio, del presidente Porfirio Díaz Mori. Desafortunadamente, la historia oficial u oficialista no nos permiten decirlo ampliamente, pero muchos lo decimos. Afortunadamente, Porfirio Díaz Mori crea Quintana Roo, y ustedes, muchos lo saben, precisamente debido a los movimientos sociales que habían enarbolado los mayas y habían desestabilizado la vida pública, la vida económica de esta región, precisamente para la pacificación, entre comillas, claro, de esta región, se crea precisamente mediante el decreto del 24 de noviembre de 1902, esta entidad como territorio federal, ¿sí? Antes quiero hacer un comentario. Yo vengo en representación de ese canto que hemos compuesto dos personas, más bien hemos realizado dos personas. Su servidor técnicamente es el compositor del himno. El autor del himno, el maestro Ramón Iván Suárez Camal, por cuestiones de salud, por cuestiones médicas y por el problema de la pandemia, ha decidido no participar en actos públicos. Y bien justificado, porque Ramón también adolece de problemas más graves
que yo, porque yo también tengo mis problemas de salud. Y él textualmente me ha dicho, yo prefiero el tiempo que me queda de vida, no sé cuánto me dice, dedicarlo a mi familia. Respetable su actitud, pero aquí está presente a través de mi voz. Esta experiencia que vivimos ¿qué día fue? Discúlpeme, señor presidente. El 24, para visitar el famoso punto PUT, el famoso punto de unión territorial. En lo personal fue una experiencia hermosa para mí. A mi edad, 68 años, tenía yo sueños de visitar Contoy, porque allá está la punta también de nuestro territorio en la parte norte. Y hoy vengo a conocer el punto de unión entre los tres estados hermanos. Cuando se me hizo la invitación por el señor presidente del Congreso, ni un minuto lo dudé, porque son cuestiones históricas que debemos conocer, que debemos valorar. Porque de esa manera también lo damos a conocer a nuestros hijos, a nuestros nietos, y sembrarles ese sentido de pertenencia, ese sentido de identidad que necesitamos hoy en día. Es muy triste ver que en otras latitudes del estado, sin mencionarlos, ustedes los conocen, esa enajenación, esa indiferencia, esa parte de la ignorancia de nuestros valores, de nuestra historia, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, van deteriorando el arraigo a esta tierra, van deteriorando la identidad que debemos forjar en nuestros hijos, en nuestros nietos. Y ahí vemos cómo van consumiendo ejemplos de la cultura mercantilista, de la cultura que no tiene nada que ver con el proceso histórico de esta hermosa tierra que nos legó la naturaleza, que nos legó, llamémosle Dios, y que por consiguiente debemos cuidar, debemos velar, debemos preservar. Este acto que se dio en el punto PUT, considero que es un acto histórico y trascendental para todos los quintanarroenses. Muy poca gente ha visitado ese lugar porque honestamente es un lugar inhóspito, es un lugar perdido en la selva nuestra y en la selva de los hermanos de los demás estados. Surge esta inconformidad, ya lo comentó el licenciado Arturo, y crea conflictos. Y conflictos, caray, trascendentes y preocupantes. Cuando lee uno en los periódicos, en las redes, que el gobernador en turno dice que con su propia vida va a defender a capa y espada
su territorio. Pues nosotros también. Si es necesario, tenemos que hacer lo mismo. Porque este territorio, del cual se definió desde la creación de Quintana Roo en 1902, y el cual se ubicó en 1922 a través de este monolito, es nuestro. Y creo que lo nuestro tenemos que valorarlo y tenemos que cuidarlo. Es como nuestros padres. Creo que a nadie nos gustaría que señalen a nuestros padres que con el índice les vituperen, les falten al respeto. Pues nuestro padre es Quintana Roo. Nosotros somos sus hijos y tenemos el derecho, y más que el derecho, la obligación de defenderlo. ¿Por qué no lo voy a hacer? Soy compositor, soy creador, soy investigador de música, me he desenvuelto en esos ámbitos por 49 años, ¿sí? Pero eso no me exime de ser indiferente a los procesos políticos, a los procesos históricos que denigran a mi estado, al estado de todos nosotros, porque todos estamos aquí y pertenecemos a este pedazo de tierra. Por consiguiente, pues a todos los que conocen o no conocen el punto PUT, conocen o no conocen este conflicto, yo les invito a que enarbolemos su defensa, aunque de manera espiritual, de manera pacífica, de manera madura, sin entrar en conflictos belicosos, sin entrar en conflictos sociales grandes, pero si se orilla a ello, tenemos el derecho de enarbolar la bandera que nos corresponde. Muchas gracias por escucharme. Gracias. Amigo Reinaldo, adelante, por favor. Muy buenos días a todos los medios de comunicación que el día de hoy acompañan en las mañaneras al diputado Gustavo Miranda, presidente de la Jugocopo actualmente, y también presidente del comité, presidente de la fracción, de la Comisión de Límites y del Congreso del Estado de la 16ª Legislatura. Nos da muchísimo gusto el día de hoy que nos haya invitado el presidente de la Jugocopo, el estar acá con ustedes, el que ustedes conozcan acerca del viaje del punto PUT, y sobre todo para aquellos quintanarroenses llegue esta información a través de ustedes, a través de los medios de comunicación, que son la plataforma para que la sociedad quintanarroense conozca de más este conflicto de límites territoriales que tenemos con el estado de Campeche y con el estado de Yucatán, y que todo dio origen en el año 1996, el 31 de diciembre, en que el Congreso del Estado de Campeche decretara la creación del municipio de Calakmul. Y dos días después, un grupo de ciudadanos quintanarroenses que nos conformábamos en el Movimiento de Unificación Quintanarroense,
y en el que también me tocó participar. Entonces decidimos platicar, ahí se encontraba esa mañana con nosotros el licenciado Jesús Martínez Ross, primer gobernador electo de nuestro estado y parte viviente de este conflicto desde sus inicios. Ustedes escucharon de las palabras del licenciado Roberto Coral, que nos asiste la razón histórica desde el momento que se crea el territorio federal de Quintana Roo, el 24 de noviembre de 1902. Es el único estado que cuando nace tiene sus límites bien definidos por la Constitución. Se encuentra, ustedes lo escucharon, en varias ocasiones en sede constitucional. En sede constitucional se encuentra y también fueron ratificados por los campechanos, los congresos de los estados de Campeche en el año 1922, en septiembre, el Congreso de Yucatán y el Congreso de Campeche decretaron el punto de unión territorial, el punto PUT, que se encuentra precisamente, recibe su nombre, de que allí se estaba desde 1860, lo indican así los datos, estaba el poblado de PUT, el rancho de PUT de Moreno, así se llamaba, que pertenecía al curato de Tecash. Al curato, antes de que se creara y se separara en 1860, el estado de Campeche, todo esto era una península, era la península de Yucatán. Entonces, estaba dividido territorialmente a través de distritos y los distritos de la zona de Ceiba Playa y todo conformaron el estado de Campeche. Y el territorio de Yucatán, que en ese año era parte, la parte oriental, que en 1902, a través del Senado de la República y el proyecto de creación, y efectivamente con el presidente Porfirio Díaz Mori, se crea el territorio federal de Quintana Roo. Sin embargo, a pesar de que fue una zona primero de vigilancia, acuérdense de Otón Pompeyo Blanco, se establece en 1898 en el pontón aquí en Chetumal, para preservar el robo de maderas preciosas, de palo de tinte, y posteriormente para apaciguar a los mayas rebeldes de Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, y que se fueron hasta Belice. Entonces, nuestra historia es rica, como decía Marcos Ramírez Canul, nuestra historia es rica, y rica que debemos conocer todos los quintanarroenses, que debemos de llegar a las universidades, a toda la sociedad, a los grupos de abogados, a todos, y sobre todo que los 25 diputados de Quintana Roo conozcan la historia de Quintana Roo, conozcan la lucha del pueblo quintanarroense. Ustedes observaron allí que en 1931, en la diapositiva que presentó el licenciado Arturo Coral, en 1931 fuimos separados y divididos de territorio federal, y la mitad de nuestro territorio de Carrillo para arriba se fue al estado de Yucatán, y el territorio de Carrillo Puerto hacia abajo se le dio a Campeche. Inclusive, como anécdota, les quiero decir que el licenciado Jesús Martínez Ross, nacido en Chetumal, Payo Obispo, su acta de nacimiento dice que era Campeche, ¿verdad? Porque en esa época pertenecíamos nosotros la mitad a Campeche y la mitad a Yucatán. Esta división, los campechanos empezaron a sentir que era de ellos, y la parte de pegada a Quintana Roo, Yucatán, y la parte con Campeche, los campechanos empezaron el saqueo de la madera. Ustedes sabrán que en esa época las actividades económicas más importantes era la explotación maderera, ¿verdad? Esa es la razón por la cual los campechanos desde 1940 le pidieron al presidente Lázaro Cárdenas, a pesar de que nos habían restituido nuestro territorio en 1935, como ustedes vieron, gracias a la lucha de hombres tenaces de Quintana Roo, que fue el Comité Pro Territorio Federal y que se encuentra inscrita sus letras de oro en el Congreso del Estado, aquí en el recinto del pueblo. Estos hombres lucharon y incansablemente y lograron que el general Lázaro Cárdenas
restituyera a Quintana Roo en 1935. Pero en 1940, con un decreto presidencial de Lázaro Cárdenas, que son los argumentos legales que Campeche exhibe, es un decreto de Lázaro Cárdenas en que se le da parte de nuestro territorio de 4 o 5 comunidades mediante un decreto del presidente. Ustedes sabrán que por encima de la Constitución no hay nada, ¿verdad? Este es un decreto, un acuerdo del presidente Lázaro Cárdenas. Es el único argumento jurídico que tienen los campechanos para querer pelear esa parte de nuestro territorio. Sin embargo, nosotros, como les dije anteriormente, en 1974, cuando Quintana Roo se transforma y llega a la vida soberana de Quintana Roo, ese 8 de octubre de 1974, se ratifican nuestros límites constitucionales nuevamente, así lo indica la Constitución, ¿verdad? Y en el norte inicia nuestros límites, y hemos puesto como Comité Cívico Prodefensa de los límites del Estado de Quintana Roo, en el periodo que el licenciado Luis Ramón Villanueva García era el presidente, yo era el vocal de educación. En ese momento nosotros establecimos un monumento similar al que ustedes vieron proyectado, y está construido en Punta Caracol. En Punta Caracol viajamos de Chiquilá hacia la parte del Golfo, y allí precisamente está el monolito que construimos, y construimos otro también en la parte de Lázaro Cárdenas, más para acá. Y en el de Chemash, pues no nos metimos, porque pues allí está el conflicto con los yucatecos, ¿verdad?, para poder llegarlo hasta el punto Put. Entonces, nosotros ya hemos puesto, es en el periodo de Luis Ramón, y la verdad que pues me da mucho gusto decirlo, un hombre valiente, un hombre íntegro, el licenciado Luis Ramón Villanueva García, que fue el presidente anterior, desde el 2014 me tocó la responsabilidad de ir luchando por esta agrupación civil que ya tiene 23 años de constituido. El primer presidente fue don Antonio Handal Marzuca, posteriormente Luis Ramón, y ahora me toca a mí. 23 años de lucha que hemos manifestado y hemos coadyuvado con los tres poderes, diputado, con los tres poderes, porque la Constitución del Estado indica que para la defensa defensa de Quintana Roo en el aspecto jurídico lo representan los tres poderes, a diferencia de otros estados, ¿verdad? En el caso de Quintana Roo son los tres poderes, y nosotros desde la fecha que nos constituimos como asociación civil, que lo hacemos sin ni un peso de lucro, lo hacemos con el amor a Quintana Roo, lo hacemos lo hemos hecho inclusive en los momentos más difíciles, en que los gobiernos de nuestro estado a veces han bajado la guardia por cuestiones de tipo político, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos continuado esta lucha. Me acompañan dos colaboradores del comité, el licenciado José María Flores, un quintanarroense, pues como lleva muchísimos años, más de 40, 50 años, se llegó en el programa de colonización, y que es un quintanarroense, como lo hemos definido acá, y como lo hemos definido como lo hemos definido en los movimientos sociales, quintanarroense es aquel que nace y el que se hace aquí. Como decía en alguna ocasión en una comida del MUC, don Juan Buenfil, si se acuerdan de él, decía que él no era nato, era renato, ¿verdad? Entonces, en Quintana Roo ha llegado gente que se ha sumado al trabajo de nuestro estado, que somos un mosaico de ciudadanos que han conformado este bello estado y que seguimos luchando por nuestra tierra, pero que nos falta un poquito más de identidad. ¿En dónde? En el norte, lo hemos platicado con el diputado Gustavo Miranda. Allí es donde tenemos que trabajar más para tener más el sentido de pertenencia, la historia, que lo conozcan los jóvenes, que lo conozcan los maestros, que lo conozcan las gentes, ¿verdad? Es por ello que en esta
en esta legislatura que le toca presidir al diputado Miranda, nosotros hemos platicado y vamos a redoblar el esfuerzo como sociedad civil hacia el trabajo, hacia la sociedad. Esto no quiere decir que no hayamos hecho algo, lo hemos hecho. Hemos mantenido y hemos exigido al gobierno, a los tres poderes en su momento, cuando han bajado la guardia, y lo hemos señalado. Pero también hemos ido visitando a las comunidades de la zona limítrofe, principalmente a la de la zona donde Campeche ha estado ganando terreno, donde Campeche le ha estado brindando servicios médicos, servicios públicos indispensables como es la electricidad y agua potable en las comunidades que están después de Nicolás Bravo, en la zona de básicamente en conflicto, ¿verdad? Donde Campeche ha estado ganando presencia. Sin embargo, nosotros en esas comunidades, cuando hemos visitado Santa Rosa, Cibalito, Tres Banderas, todas esas comunidades, le hemos llevado algo de lo poco que conseguimos de donaciones, les llevamos desbrozadoras para entregarle a los alcaldes, le hemos entregado podadoras, le hemos entregado material deportivo, hemos organizado convivencias deportivas en la zona limítrofe a lo largo desde 2014 a la fecha, hemos estado yendo. Ahorita por la cuestión de la pandemia pues no hemos podido salir, porque les recuerdo que pues somos una organización civil, una asociación civil, y que pues de manera voluntaria cada uno de sus integrantes participamos. Ahorita quiero invitarlos y decirles que pues cambiamos de oficina por falta de recursos, no pudimos continuar pagando sobre la avenida Carranza que estábamos frente al parque de las casitas, pero ahorita estamos ubicados, volvemos a abrir nuestras oficinas desde inicio del año en la avenida San Salvador 565, cerca de la notaría 44, por ahí estamos ubicados la oficina, ¿verdad? Lamentablemente pues ahorita por cuestiones de la pandemia, también los invitamos a seguirnos en Facebook. Teníamos una página de Límites Quintana Roo, vamos a volver a retomarlo para subir toda la información necesaria del conflicto limítrofe. Y el día de hoy me da muchísimo gusto que vengamos a platicarles de las experiencias vividas en ese lugar. Yo creo que ha sido la primera vez que un diputado llega allá. Hemos ido y nos han acompañado, hace un año nos acompañó el director de Geografía del Estado, Ricardo, el licenciado Ricardo López, y junto con su equipo se realizó un posicionamiento técnico para que, por lo que ya veíamos venir, de la controversia de Yucatán, por motivo del decreto que se emitió en abril del año pasado, en el que se definen nuevamente y se ratifican los puntos constitucionales de Quintana Roo, pero se le da ya las coordenadas a lo de cerca de Put, que eso pues ya viene pues más específico, y por lo cual nosotros fuimos con el equipo de Ricardo al punto Put, y ahí se colocó el equipo de geoposicionamiento con los datos técnicos del INEGI, y también se voló un dron. Allí precisamente en el centro de la iglesia de Put, ustedes observarán allí que hay una cruz. Esa cruz lo pusieron los policías de José María Morelos hace más de 18, 20 años, ¿verdad? Porque lo estuvieron cuidando cuando estaba la controversia 997 y 1397. En ese periodo, los policías de José María Morelos estaban cuidando el monumento de Put. Ahí establecieron ellos y le pusieron la cruz. En esa zona, en el monumento de Put, para poder llegar allá, tuvimos que entrar por el estado de Yucatán. Qué triste, ¿verdad? Que tengamos que entrar a Yucatán para llegar al monumento de Put. Y tuvimos un recorrido de más de 2 horas aproximadamente, que fuimos a toda la zona llegando por el sur de Yucatán.
Llegamos pasando Cadmis, Zucacab, la zona de Becanchen, y llegamos al poblado de San Juan Tecach, y de allí llegamos a 12 kilómetros. Cuando nosotros nos hemos propuesto, en la anterior legislatura, dejamos un programa de trabajo, y también al gobernador se lo hemos pedido, que es importante que nosotros tengamos dominio en nuestro territorio. Únicamente nos separa del pueblo de Xinocruz al punto Put 20 kilómetros. 20 kilómetros que podemos hacer un camino de terracería, porque allí se encuentra la reserva de Balancash. La reserva de Balancash, entonces vamos a hacer un... La propuesta es de que se impulse y que nos apoye esta legislatura para que tengamos y hagamos un camino para que así, de esa manera, nosotros podamos accesar y podamos llevar a los peritos de la corte por el territorio de Quintana Roo. También quiero informarles a ustedes de que esa zona es una zona muy rica, similares a la tierra que están allí en la zona de los que conocen y cubren el área agropecuaria, y yo creo que todos conocen que a José María Morelos le llamamos el granero del estado, porque allí se siembra soya, se siembra sandía, se siembra... Tenemos una vocación del suelo altamente mecanizable y que podemos aprovechar en tecnología de punta en esa zona. Además, tenemos reserva forestal. Los yucatecos nos están robando nuestra madera. Se lo llevan a Tecash, precisamente por esa zona. Y también al diputado Miranda se lo comentó nuestro presidente del Comité de Límites en el municipio, José Mar Morelos, el profesor Tomás Flota, se lo comentó. Y él lo constató, eso es lo importante, que vayamos, además de ver ese monolito histórico que se creó, que se elaboró en el año 1820 por Manuel Medina y que fueron ratificados en 1922, ver la gran riqueza agropecuaria y forestal que tenemos en esa zona. Y además, ustedes conocen la zona de Xibalito, toda esta zona con Campeche, que son 4.800 kilómetros cuadrados, también muy rica, y que nosotros hemos propuesto además otras alternativas en la lucha, como es la creación del municipio de Nicolás Bravo, el 12º municipio, para poder ejercer dominio, para ejercer gobierno y para tener un gobierno más cercano a la comunidad. Hemos propuesto eso y también lo hemos platicado con el diputado Gustavo Miranda, la posibilidad de crear el 12º municipio. Entonces, existen varias estrategias, además de la jurídica, que es sumamente importante porque nos asiste la razón, y para que no vuelva a ocurrir lo que pasó en los expedientes 1397 y 997 instaurados en el periodo del ingeniero Mario Villanueva Madrid, en el que se llevaron y se archivaron técnicamente. El haberlo archivado técnicamente no quiere decir que hayamos perdido, sino que fue una argucia jurídica, más que jurídico, político, en que Quintana Roo quedamos indefensos ante la política nacional. Cuando la política se mete y mete la nariz en la corte se politiza y pues pasan esos casos que nosotros sabemos. Por lo tanto, yo agradezco a los medios de comunicación el día de hoy que están aquí presentes. Agradezco al diputado Gustavo Miranda la oportunidad de dirigirme hacia ustedes y decirles que el Comité Cívico Prodefensa de los Límites del Estado de Quintana Roo, no cederemos un solo centímetro de nuestro territorio. El territorio es parte del Estado, junto con el territorio, la población y el gobierno. Entonces, no lo perdamos de vista, ¿verdad? Y les agradezco y muy buenos días a todos. ¡Viva Quintana Roo!
Les informamos que este evento es de carácter público, por lo cual las imágenes y videos se utilizarán con fines de difusión. Para más información, consulte el aviso integral disponible en nuestro portal de internet www.congresoqroo en la sección Avisos de Privacidad. Les recordamos a los medios de comunicación que están